En Chiapas de Corzo, al igual que en todo Chiapas, la cultura siempre se fusiona con la gastronomía. Aquí no es la excepción. Estoy con don Antonio, que todavía a sus ya casi 90 años sigue fabricando las máscaras de esta figura, el Parachico, la figura más emblemática del estado de Chiapas. ¿Quién le enseñó a usted, don Antonio? Me enseñó un maestro que se llamaba Miguel Vargas Jiménez. Yo entré en el taller a, no a hacer máscara, entré a hacer imágenes religiosas, pero claro que está relacionado también al tallado, está relacionado a las máscaras. Y ya después empezó a perfilarse más bien a esto. Ya con las máscaras. Cada máscara es diferente. La imagen es la misma imagen, pero no sale bien parecida porque como no es moldeado, cada pieza es un original. Así como lo estoy haciendo ahorita, Es a mano. A mano. A ver, ¿y qué madera es la que se utiliza? La madera es de cedro. A pura mano. A pura mano. Hasta obtener Sí, esto. sí, sí. ¿Qué platillos se consumen durante esa ceremonia de este baile? Se consume en primer lugar el estofado y después el mero día que es de la imagen ya se consume la pepita con tasajo. ¿Por qué las facciones tan finitas, tan delgaditas, la ropa paradita? ¿Por qué Porque según es un tipo europeo, ¿cómo se llaman las facciones? Esta es una tradición viva de parte de uno de los artesanos con más historia en Chiapa de Corzo, don Antonio López Hernández, Claro. que ha hecho que esto se siga transmitiendo y que también es un arte ligado a la gastronomía. Don Antonio, muchas gracias. Vamos a seguir nuestro viaje por Chiapas, Bueno. sufriendo en este No. lugar tan maravilloso. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos, ya va a comenzar. En Azteca 7.